Fluss significa en alemán río. La decisión de llamarlo de esta manera es porque en el formato presencial siempre es cerca del agua. Es una residencia transdisciplinaria que funciona como plataforma de prácticas tradicionales y procesos de innovación. Nosotros apuntamos a todos aquellos interesados en las disciplinas STEAM, ciencia, tecnología, digo STEAM por las iniciales, ciencia, tecnología, matemática, arte e ingeniería. ¿Dije bien? Sí, ¿no? Dispuestos a generar diálogos transdisciplinarios en el contexto que nosotros proponemos. Tiene dos formatos a partir de la pandemia, el presencial, como les contaba, por eso el nombre, y en línea. El presencial sucede dos veces al año, con una duración de un mes cada uno, una vez con sede en Buenos Aires, precisamente en el Delta del Tigre, y en Berlín, eso es siempre en marzo. Y en Berlín tiene lugar, precisamente en Coswig, que es a 1 hora de Berlín, está la casa, y tiene lugar en septiembre. Y paralelamente están las dos ediciones en línea, que una es en julio, que es la que les queremos compartir, y la próxima es en noviembre. Y todas las propuestas que hacemos de residencia o de encuentros terminan con una etapa expositiva de los procesos, de los proyectos. Esta edición la conformamos junto a los 7 residentes. La licenciada Mariana Rodríguez Iglesias, que la sumamos al equipo en esta edición como para ayudar en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de proyectos. Verónica Calzada, que es diseñadora industrial y es especialista en materialidad y en nuevas tecnologías. Y desde mi lugar aporto todo lo que tiene que ver con lo audiovisual, porque es lo que tiene que ver mi investigación y mi formación. Con la intención de ofrecerles a los participantes nuevas miradas, también en esta edición participaron Andrea Costas, que es de Colombia, pero vive en Alemania hace alrededor de más de 15 años, y Egar, que bueno, es artista transdisciplinaria, y Egar Almeira, que es desarrollador de videojuegos. Y la idea fue que cada uno de ellos abriera el juego con los residentes desde sus haceres. Nuestro equipo tiene el aporte constante de Marcela Villanueva, de Rosario Aróstegui, de Paula Chisari, de María José Sánchez Almeida, de Lucía Guerreiro y de Agustina Palermo, que quizás no son tan visibles entre los residentes, pero están siempre ayudándonos y apoyándonos en todo lo que pueden. Y desde lo institucional, contamos con el apoyo del Fondo Neustadt Kultur Programm 2 de Alemania y del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de San Juan, que venimos tejiendo colaboraciones desde hace ya un par de años. Y le queremos agradecer especialmente a Mariela, que siempre fue un link súper importante para poder establecer eso. Y a Marita Benavente, que es la Secretaria de Estado de Ciencia y Tecnología e Innovación del Gobierno de San Juan. Y por otro lado, también tenemos el apoyo de la Embajada Argentina en Berlín. Nos parece importante, antes de comenzar, mencionar que lo que les vamos a compartir son piezas que fueron desarrolladas por los 7 residentes durante 2 semanas de encuentros diarios de 2 horas, más las tutorías que ellos podían elegir con quien sea del equipo que conformamos FlusLab. Así que antes de pasarle la palabra a Mariana, estaría bueno que los residentes puedan decir quiénes son, dónde están y cuáles son las disciplinas con las que ellos trabajan, para que ya haya como una primera aproximación, así si después alguien quiere hacer alguna pregunta después de compartir los trabajos. Aprovechen que están aquí. Juliana, ¿querés vos? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Juliana Balmaceda. Tengo varios nombres artísticos, seudónimos. Yo soy de la provincia de San Juan, en Argentina, y me dedico a las artes visuales. Soy artista visual, soy mamá también y trabajo dentro de lo que es las artes visuales. Y también me considero performer y experimentadora de las artes, ya que trabajo con varios lenguajes dentro de distintas disciplinas, desde el dibujo, la experimentación sonora, la performance, entre otras. Gracias. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar acá. Mi nombre es Lucas Dima, soy desarrollador de software durante el día y durante la noche me gusta hacer proyectos extraños con arte, software y computadoras. Y nada, muy contento de estar acá para mostrarles lo que voy a hacer. Hola, yo soy Azucena Sánchez, soy mexicana, pero vivo en Alemania desde hace 7 años, vivo en Múnich actualmente.
Y bueno, soy artista visual o media artist y mi práctica se enfoca más que nada en el bioarte y en la experimentación o la colaboración con los organismos vivos, más que nada. También hago un poquito de código, muy poco, y bueno, básicamente todo lo que sea visual. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Duilio Tapia, arquitecto, vivo en la ciudad de San Juan, Argentina. Me interesan las artes sonoras. Vengo del campo de las artes visuales, del dibujo, del video, pero estoy trabajando últimamente pausando la imagen visual y remitiéndome a la imagen sonora. Y también estoy interesado en cómo ese sonido afecta la corporalidad, el cuerpo individual y el cuerpo multiplicado de la manada. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Tuti Moreno Campos. Soy artista visual, performer, sobre todo enfocada en la video performance. Soy de Argentina y actualmente estoy en Argentina, aunque estoy viviendo en México. Y eso es todo. Gracias. Hola, mi nombre es Violeta. Yo soy de La Pampa, Argentina, pero estoy viviendo en Berlín hace 3 años. Soy comunicadora y me desarrollo dentro del campo del arte, dentro del visualismo y el artivismo, y me interesa realizar obras con contenido político, generalmente feministas, pero también de otro tipo de contenidos sociales. Buenas, hola a todos. Yo soy Marcio, de Rosario, Argentina. Soy ingeniero mecánico, tengo un doctorado en ingeniería. Vengo muy de la ciencia dura, por así decirlo. Siempre desde que estudié tengo una tendencia a volcarme hacia el arte o encontrar arte en por ahí lo científico. Vivo hace 3 años en Berlín, un poquito menos en realidad. Y bueno, ahora esta residencia la estamos haciendo junto a Violeta, juntos como grupo de trabajo y creación. Gracias. Hola, buenas tardes, buenas noches. Primero que nada, gracias, Caro, por la invitación a ser parte de esta edición de FluxLab. Yo quería arrancar como señalando algo que en realidad es una frase que me vino el otro día cuando estaba escribiendo el texto para la presentación esta, que me parece que cuadra muy bien con lo que fueron estas 2 semanas, o tres, en realidad 3 semanas de trabajo. Y es una frase que la verdad que ya ni sé quién la habrá dicho, pero me parece que la podemos como hacer patrimonio de la humanidad, que dice que el arte es un verbo y no un sustantivo. Me parece que como que esta idea, ¿no?, de que el arte es un haciendo, un verbo, una acción, puede dar cuenta muy bien de lo que estamos hoy compartiendo, no solo porque es un open studio y la idea es un poco presentar un proceso que sabemos que después de que apaguemos hoy las pantallas, ese proceso va a seguir, ¿no? Porque en 3 semanas una obra o un cuerpo de obras en general, bueno, pu puede llevar más desarrollo. Pero sí me parece interesante que eso, que estamos hoy acá para observar un proceso en un momento, ¿no? Como un corte de íctico, un corte para ver en dónde estamos. Si quieren les puedo contar un poco cómo fue la residencia. Fueron 2 semanas en los que hicimos rondas de presentaciones, donde cada una de las 7 residentes se presentó, contó de dónde venía, hacia dónde estaban orientadas sus intereses, ¿no? La orientación de esos intereses, hacia dónde estaban mirando. Junto con los intereses, por supuesto, siempre vienen las preocupaciones, ¿no? Como qué nos preocupa como artistas, como habrán escuchado recién en la presentación que dieron ellas, hay mucha indagación en torno al cuerpo, en torno a problemas ambientales. La pregunta que cruzaría de alguna forma el cuerpo con lo ambiental es una pregunta por lo político, por el alcance político de la obra de arte. Y eso fue un poco lo que se compartió en las primeras semanas, que fueron rondas de compartir investigaciones, orientaciones, procesos, junto con medios, herramientas, ¿no?, formas de hacer ver estas investigaciones. Y después en un momento
los grupos fueron divididos, o sea, las siete residentes fueron divididos en dos grupos. Y ahí, bueno, fue como el primer desafío para las como organizadoras, como coordinadoras de la residencia, fue el primer desafío, ¿no? ¿Cómo dividimos estos grupos y con qué criterio? Y quisimos orientarnos hacia la diversidad, que aquellas que trabajaran con el cuerpo no estuvieran, o sea, pudieran estar en dos grupos separados, ¿no? Como que los trabajos ambientales también pudieran estar separados en dos grupos. Y finalmente los grupos se armaron de esta forma. Están Lucas, Juliana y Azu, y Azucena en un grupo, y Duilio, Tuti y Viola y Marcio como equipo de trabajo en otro grupo. Esta es la forma en la que los dividimos. Y fue una división más que nada para... La propuesta era... Si las dos primeras semanas fue encontrarnos y contar por dónde venían las investigaciones y hacia dónde estaban yendo las investigaciones, esos grupos para mí, yo lo entiendo como un refinamiento, ¿no? Como ir un poco más sutil, un poco más profundo, por, ¿no? lo que permite el grupo un poco más reducido. La idea no era que trabajaran juntos, digamos, no es producir piezas juntas, aunque hubo mucho cruce y mucha comunicación y muchos aportes de procedimientos o de campos de saberes distintos. Y bueno, y ahora vamos a ver un poco en qué derivó estas tres semanas de trabajo, ¿no? Y de intercambios. ¿Vos querés que yo presento? ¿Arrancamos por Juliana? Dale, sí. ¿Sí? Bueno, Juliana está... Yo ahora, obviamente, ahora le paso la palabra a ella para que nos cuente mejor. Pero el trabajo que está haciendo Juliana tiene que ver con convertir un sentimiento de extrañeza que se puede dar tanto por la apreciación de un espacio, de un territorio arrasado por el fuego, ya nos va a contar ella qué territorio es ese, ¿no? El extrañamiento de un cuerpo recorriendo un territorio arrasado por el fuego, y la réplica de esa extrañeza en... procedimientos propios del blog y de la web, como puede ser la circulación de información o la solicitud de información que se da en, cada vez que ingresamos a un blog, cada vez que nos vinculamos con las redes. Nada, no sé si sería bueno quizás visualizar un poco el proyecto. Juliana, ¿comparto pantalla? Vale. Hola. Sí, ahí la podemos empezar a probar. Muy bien. ¿Todos lo ven? Sí. Genial. Todo tuyo. Claro, lo que no dijimos es el título del proyecto, ¿no? Hackeo emocional, que es fundamental. Bueno, yo les voy a hablar un poco de mi procedimiento y de lo que se trata este proyecto obra artístico. Se llama Hackeo Emocional. No sé si podrían compartir el link en el chat para que, bueno, los presentes acá, si quieren, pueden ya ir visualizando la página directamente desde el link del chat. Que de algún modo esta página funciona mucho a partir de la interacción con ella. Hackeo Emocional surge a partir de un registro visual in situ. Yo hice, hace poco hubo un gran incendio en una reserva de San Juan, en un departamento llamado Sonda, y bueno, yo en mi necesidad como de vincular un poco el cuerpo a esa territorialidad y a mi propia realidad, decidí ir a experimentar un poco a partir de lo que surgiera en el lugar. De algún modo esto también surge como una forma o necesidad de visualizar eso. A partir de todo este registro que yo conseguí de fotografía, de acción performática y de recolección, porque también hice como una especie de recolección de elementos naturales de la tierra,
Yo decidí que necesitaba plasmar eso de algún modo en, el forma, en un formato virtual y decidí que digamos, eso apareciera como, como un nuevo cuerpo dentro de la red. Entonces me volqué como decisión a generar una página web que a su misma vez se enlazara con otras páginas web dentro de la red, que en este caso son un Instagram y un canal de YouTube. De algún modo, en este proceso surge un leitmotiv que es el de la extrañeza y el de algún modo, quizás como cuasi parodia o gestión como de la forma en que nos vinculamos con la información en la red, yo decidí, digamos, a todo este material, despojarlo como de, despojarlo como de una identidad específica y lo volví de algún modo a partir de mecanismos de edición y trabajo con textos más arbitrarios, lo volví como una cuestión un poco más enigmática y la despojé como de cierta identidad. De algún modo esto también genera como, como una función lúdica, al interactuar uno con la página puede como ingresar a distintos lugares y de algún modo esto genera un bucle, loop o repetición. Y bueno, esta es como mi forma conceptual de transmitir como, como la extrañeza y ese shock o hackeo emocional que de algún modo está visualizado en el título. A mí, me, digamos, esta línea de trabajo en cuanto a postura crítica de digamos, ser muchos a la vez como para borrar de algún modo ese rostro o esa identidad, es básicamente como mi motivación y sigue dentro de todos mis parámetros de trabajo y dentro de mis líneas de trabajo. Eso es lo que yo de algún modo intenté volcar a la red. Y lo tomo como una postura crítica, como una forma de afrontar artísticamente y socialmente la realidad y, que nos vincula en tanto naturaleza, cuerpo y tecnología. Me interesa que ustedes puedan interactuar con esta página. La página queda abierta. Yo, digamos, este primer proceso de información es con esto que ha sucedido ahora, pero el trabajo en esta web va a seguir siendo funcional y bueno, de algún modo va a estar ahí como también una cuestión bastante eterna, por así decirlo. Se crea a sí mismo y se anula a sí mismo de algún modo este trabajo con esta, este trabajo web. Así que los invito a entrar, a interactuar y bueno, a sacar sus propias conclusiones de esta, de este proyecto de obra artística. Muchas gracias. Gracias, Juliana. Y también vamos a compartir un PDF donde están los links de todos los trabajos. Así pueden entrar y sí, interactuar con el tuyo también. Buenísimo. Seguimos, ¿no? Bien. La próxima, el próximo proyecto que vamos a ver es el de Lucas Dima, que bueno, es muy interesante pensar algo, yo voy a señalar, se pueden decir, obviamente de cada proyecto que vamos a ver hoy podríamos decir un montón de cosas, yo digo, nada, lo mínimo, 10%, pero hay algo a mí que me gustó mucho de del trabajo de Lucas, que bueno, que se llama Pixel, el trabajo. Y él hablaba del píxel como, bueno, hoy, por un lado que es el mínimo elemento que uno puede encontrar en cualquier
pieza digital, cualquier entorno digital, es lo mínimo, el primer elemento, el indispensable, y es también el que menos vemos, o el que está casi como en vías de extinción, visual, por lo menos. Y Lucas decía que este píxel es además como un destello mínimo de luz, ¿no? Como esta forma poética de ponerlo, pero que, o sea, es una forma de verlo, ¿no? Como ese mínimo destello de luz, pero también lo podemos ver como la potencia, ¿no? Como ese elemento en potencia que tiene la capacidad de poder representar todo. Y para una época como esta, donde las tecnologías del display están yendo a ser cada vez más complejas y los bordes son cada vez más borrados, por lo tanto el píxel está cada vez más borrado, es interesante pensar un videojuego experimental como Pixel que está como usando por debajo las posibilidades de la tecnología, ¿no? Como si la tecnología tiene una potencia, ¿no? Como X, el juego Pixel la usa a la mínima expresión. ¿Qué es? Si nos ponemos a pensar, usar una potencia a su mínima expresión es un gesto contrahegemónico en esta época en la que vivimos, ¿no? O sea, dar lo mínimo, o sea, la mínima energía posible es contrahegemónico. Y a mí eso me parece súper interesante del trabajo de Pixel. No digo más nada. Veamos cómo funciona. Te escuchamos, Lucas. Bueno, gracias. Gracias por lo que dijiste. Vamos a compartir. Espero que estén viendo mi pantalla. Y, ups. A la otra pantalla. Bueno, a la derecha pueden ver Pixel, que es el videojuego experimental que creé en estas últimas semanas en la residencia. Sí, Pixel es la mínima expresión que puede existir en una pantalla digital. Y al mismo tiempo lo estamos perdiendo de vista, de alguna manera. Y un poco el juego este es un recordatorio para entender el poder que tiene el Pixel, porque es el componente básico de todo lo que se crea digitalmente. Y para recordarlo y para saber que existe, para poder visualizarlo de alguna manera. Todas las pantallas que vemos hoy en día, hoy tenemos teléfonos, tabletas, computadoras, televisión, todo eso hoy en día está representado por grillas que contienen píxeles que se prenden o se apagan. Y cada vez esos píxeles son más chiquitos y cada vez cuesta más visibilizarlos individualmente. Incluso algunos fabricantes de hardware, como este que está acá, se jactan de que el display de ellos tiene una densidad tan alta que no se puede detectar un solo píxel. Bueno, la idea es que el píxel se vea. Voy a poner un poco de sonido en el juego. La idea es que el píxel se vea y que el jugador maneja un píxel que va interactuando con otros píxeles en este caso. Y en el juego hay solamente píxeles, no hay nada más. No hay texto, no hay puntaje, no hay tiempo. Todo está representado con el píxel, que es la mínima expresión que puede existir. Y al mismo tiempo, como decía Mariana, también el píxel admite ser representar cualquier cosa. En un videojuego actual, no sé, si vemos una figura humana X, va a representar un humano. Pero el píxel puede representar cualquier cosa, porque solo es un píxel. Entonces, esto ustedes lo pueden ver como un juego clásico de naves espaciales, o también lo pueden ver, no sé, como Janina luchando contra el incendio en San Juan, por ejemplo, no sé, cualquier cosa. Cualquier cosa que ustedes imaginen, el Pixel lo puede representar. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos de esto? Y también, como decía Mariana, como el camino inverso, hoy en día el software, los videojuegos, tienden a la mayor resolución posible, PlayStation 5, resolución 4K, lo máximo, GPUs que consumen una cantidad de energía tremenda para poder mostrar cada vez con mayor realismo la realidad. Y este juego trata de mostrar el camino inverso, un camino alternativo, que bueno, no es mainstream o no es hegemónico, como dice Mariana, y que puede ser divertido, puede representar algo, y también puede representar que se pueden seguir haciendo cosas, no necesariamente ir en ese camino gigante. Y para que se den una idea, el código fuente de este software ocupa 16K. No sé si tienen noción de lo que son 16K, pero en una Commodore 64 tenía 64K. O sea que, bueno, en realidad tenía 38 libres para el juego, para la programación, porque el resto lo ocupaba el ROM. Pero este juego entraría en una Commodore 64 del año 1980, para que se den una idea.
La resolución que maneja este juego es de 128 por 128 píxeles y ahí puse un par de referencias. Una resolución 4K hoy en día tiene 3840 por 2160 o un Game Boy de los 90 tiene 160 por 144. O sea que 128 por 128 es bastante mínimo. Bueno, lo pueden ver en este link o en el link que van a poner seguramente en el chat. Y nada, eso. Gracias. Espero que puedan jugarlo, que puedan divertirse y que puedan percibir el poder del píxel. Acá hay un píxel, vamos a hacerle zoom. Lucas, ¿querés compartirlo una vez para que puedan? Ya compartimos en el chat para que cada uno pueda entrar, pero si tenés ganas. Sí, ahí lo comparto. Y de paso les cuento que a futuro por ahí estaba pensando en poner este juego en una consola portátil, comprar como una consola de esta portátil y hacer que la consola solo tenga este juego, como una idea para el futuro y la evolución del Pixel. Y ya les comparto el link. Plum, plum. Bueno, eso es todo. Ah, les comparto ya que está donde está un poco acerca de Pixel. Eso es todo, that's all. Das y sales. Gracias, Lucas. Mariam. Bien, bueno, seguimos con la tercera y última participante de este grupo, que es Azucena Sánchez. Ella nos va a contar un poco mejor cómo es que, cuál es el pormenor, cómo son los detalles de la tarea. Básicamente, lo que yo voy a decir muy básicamente es que una parte de su investigación es la recolección de distintas muestras de tierra en los márgenes del río Neca, que ya ella nos va a poder contar mejor de qué se trata este río, por qué le importa a ella este río. Estas muestras, luego de un proceso, dan un resultado visual del análisis, ¿no?, de esta tierra. Hay una forma de hacerlos visuales, como con unos discos, que ya los vamos a ver. Que esta es la parte como, digamos, visual, es la parte como más técnica, es la parte más científica también del proyecto de ASU, que es por demás súper interesante. Pero yo también, cuando pudimos como conversar con ella un poco más en profundidad en lo que fueron las tutorías, a mí me pareció re interesante una otra capa que ella agregó en la conversación, que es la capa de la dimensión social, también representada en este río y en los márgenes de este río. Una capa social que habla también de las migraciones, ¿no?, y de cómo en cierto margen de este río está más ocupada por una población más fuertemente marcada por personas de Alemania, y en la otra parte del margen del río es una población más marcada por la inmigración. Y hay algo de eso de lo que también está hablando esta obra. No es solamente un comentario acerca de cómo la tierra está, cómo la estamos dañando con las industrias, por ejemplo, que descargan los químicos en el lecho del río, sino también qué impronta o de qué manera en el imaginario de una ciudad aparecen también, ¿no?, como estos usos del río, el río sucio, el río, la ciudad que es más sucia, y esa ciudad que es también una ciudad más inmigrante, ¿no? Como este relato, que es un relato mucho más sutil, pero que también es cotidiano, ¿no?, el relato de quiénes ocupan esas ciudades. Le doy la palabra ahora y la pantalla a Azucena para que nos muestre y nos cuente un poco cómo es el proceso. Hola, voy a compartir la pantalla. Bueno, pues Mariana ya les habló como un poco bastante del proyecto. Lo llamo un proyecto sobre la memoria, la esperanza, la violencia, la culpa, y todo esto lo traduzco en lo que son como cromatografías del suelo. Las cromatografías del suelo es un proceso fotográfico que nos indica, que a través de composiciones químicas y demás, nos indica la parte física, biológica y característica también química del suelo. Lo llamo, ¿cómo lo puedo decir?
Empiezo yo con el proceso de recolectar muestras de tierra, como lo dijo Mariana, alrededor de el río Neca. El río Neca está en Mannheim y es una ciudad que es bastante interesante porque está llena de industria. Cerca de ella está otra ciudad que se llama Ludwigshafen, que de hecho tiene la fábrica más grande de química industrial en Europa. Y Mannheim es visto un poco como una ciudad fea. Es como todos los alrededores, es como muy bonito y sí, tenemos los viñedos y demás, pero Mannheim es fea. Y en su contra tiene además que está Heidelberg, que es otra ciudad, que es una ciudad muy bonita, muy pintoresca, alemana, preciosa. Y claro, ahí van los turistas. A Mannheim llega como más inmigración, que también mencionaba muy bien. Dado que el río tiene mucha industria a su alrededor, por eso me interesa hacer a mí este tipo de como investigación y lo traduzco a través de las cromatografías. Mi teoría es que a través del suelo podemos saber qué tan fértil, qué tan limpio, qué tan buena es la tierra, ¿no? Y esto me lleva otra vez al, perdón, estoy un poquito dando vueltas sobre mí misma. Me lleva otra vez a la premisa de mi proyecto, que es la esperanza. El proyecto nace también por una lectura de un libro que se llama Cromatografía, Imágenes de Vida y Destrucción, donde buscan darle de vuelta el poder a las personas, a los agricultores, para que estos mismos puedan analizar su tierra y saber así si la tierra es fértil o no. Entonces yo con esto, tomo esta misma herramienta y lo trato de traducir a música, porque pienso que la música me ayudaría a mí a entender un poco mejor cuáles son los componentes de cada una de las muestras de la tierra. Esto es todavía como un proyecto que está siendo desarrollado, pero bueno, la idea es que podamos escuchar la cromatografía. Me voy a callar un poco para que puedan escuchar los matices de la tierra. Acá tengo, durante este proyecto tomé 30 muestras, esas 30 muestras ya las hice, hice el blog también para mí misma, para tomarlo como un diario, para darme cuenta de cuáles fueron mis errores dentro del método de la experimentación. Les voy a mostrar un error, es interesante. Este es lo que llamo la muestra número 7, y por ejemplo aquí esta muestra la tomé de tierra que ya era como un poco vieja, y se ve, claramente se ve. El proceso de análisis es todavía más complejo de lo que el blog y la música nos puede demostrar aún, pero claro, es un proyecto que está como en proceso, y a futuro lo que quiero hacer es que tanto la parte visual como la parte musical me ayuden a mí a determinar qué tan muerta o qué tan sucia es la tierra de Mannheim, qué tan limpia es la tierra de Heidelberg, qué tan limpia es la tierra de Mannheim, o cuáles son los organismos que encontramos dentro de la tierra, y también así darnos a nosotros mismos un poco de poder para exigirle a las industrias y a los gobiernos que dejen de hacer como toda la tontería que están haciendo con el planeta, porque no solamente somos nosotros los como individuos, sino que es un problema más grande que solo hoy estoy reciclando. Entonces, es eso. Creo que se me quedó mucho que durante las pláticas hablaron de un futuro cancelado, y es lo que también quiero demostrar en esta obra, que no está cancelado, que nosotros mismos, como sociedad, tenemos todavía el poder. Así, nada más con este tipo de ejercicios y experimentos, tenemos el poder de existir, ¿vale? Exacto. Gracias. Gracias, gracias a vos por darnos esa esperanza. Entonces, Azu. Bueno, a continuación pasamos al segundo grupo que armamos. ¿Se me escucha, no? Sí.
Y vamos a presentar el trabajo, el proceso de trabajo desarrollado hasta acá por Tuti Moreno. Perdón, por Duilio, me salté, vamos con Duilio, que desde San Juan montó una radio, ese elemento de comunicación que está casi como olvidado, pero que para a Duilio le sirvió para alojar su investigación, que es una investigación sonora, y para permitirse darle una respuesta que imagino yo provisoria, ¿no? Una respuesta que se está armando, un work in progress de respuesta, de una pregunta que él trajo acerca de cómo será o cómo se escuchará una composición sonora que al mismo tiempo que avanza, retrocede, ¿no? Esta idea de la elipsis o esta idea del palíndromo que también nombró cuando se presentó. Y la materialidad o el campo matérico sonoro de esta investigación es el agua. Me gustaría que Duilio cuente como el paso a paso, la idea de la instrucción, el blog, y si es posible, tal vez podríamos escuchar algo también, ¿no? Sí, te escuchamos, claro. Duilio. Ahí va. Aquí estamos. Bueno, gracias. Dentro del proceso de obra, mi trabajo, digamos, está más ligado al hacer trabajo de investigación a partir de la escucha, también a trabajar a partir de la performance de manera presencial. Entonces, la residencia Flux Lab Online me planteó el desafío de imaginar la propuesta dentro del medio digital. La pregunta que traje y que tenía que ver con cómo nuestro cuerpo puede sensibilizarse a la escucha del agua que corre por debajo nuestro y por los cursos de aguas subterráneas, y cómo el agua que corre por encima nuestro también puede encontrar en nuestro cuerpo un canal, terminó sintetizando en la propuesta de una radio. Entonces, la propuesta Entre Dos Aguas es un programa de radio que encuentra en Radio Bolen su posibilidad de canalización, ¿no? Entonces, la propuesta es instalar en el espacio virtual de FluxLab una señal de radio que emita 24 horas el sonido del agua. Y la composición palindrómica es, por lo pronto, la solución que encuentro para adecuarme a ese vórtice, a esa idea de doble espiral que Leonardo da Vinci encuentra en la mecánica de los fluidos, ¿no? Y que nos enseña que para poder, primero que el mismo fluido posee una fuerza capaz de provocar cambios, y también que es el curso de... Para que pueda provocarse el movimiento es necesario pensar en un doble movimiento, ¿no? Entonces, para que avance es necesario que retroceda. La propuesta entonces se enmarca dentro del arte sonoro y me gustaría, para poder presentarla, que apagáramos las cámaras y nos dispusiéramos a la escucha. Transmite Radio Bolen. 24 horas con composiciones sonoras palindrómicas, con sonidos de agua grabados por los oyentes. El río fluye hacia el valle y en su recorrido lleno de torbellinos suena la montaña. Leonardo da Vinci estudió con sus dibujos el movimiento del agua corriendo por los canales y con un diagrama de doble espiral que denominó vórtice, explicó el flujo del agua como la superposición de dos trayectorias simultáneas. Para que el agua fluya río abajo,
debe avanzar una espiral por el centro, mientras una segunda debe retroceder por los bordes. Ahora bien, ¿cuál es el sonido de esa hélice de agua? ¿Cómo será una composición sonora que al mismo tiempo avance y retroceda? El palíndromo es un método de creación y un instrumento de lectura de obras sonoras, atenta al movimiento del espacio y a las formas como apariciones o acontecimientos en los procesos dinámicos de creación. Componer la materialidad sonora según la trayectoria del doble hélice significaría primero inyectarse los sonidos en los cuerpos en la escucha atenta para entonces responder con una acción sonora, proyectarse en los sonidos. Entre dos aguas investiga el sonido del agua que corre a ambas márgenes del océano, Berlín, San Juan, Colombia, Múnich, y encuentra el sonido del río corriendo por debajo de todo y por encima de todo. En la gota de agua que cae del lavamanos, en el vapor y en el agua que corre por un canal de riego, suena el río. El oyente afirma su voluntad de dejarse inyectar por la materialidad sonora y pone su propio cuerpo y el de los otros como canal por donde suben los cursos de las aguas subterráneas y bajan las trayectorias aéreas de las nubes. La composición palindrómica superpone la catástrofe cultural a la catástrofe natural y crea un monstruo ante el cual los habitantes improvisan sus defensas de cardumen. Mientras, en otra parte, el agua no se encuentra y los incendios forestales arrasan con los bosques secos. Volen es la voluntad de querer escuchar atentamente los sonidos provocados por las fuerzas imparables de los ríos desbordados, grabándolos con respeto y componiendo paisajes sonoros palindrómicos. Escuchemos. Escuchemos. Escuchemos.
Muchas gracias. Gracias, gracias también por el oasis visual, ¿no? Poder como cortar un poco con el oculocentrismo de estar siempre mirando las pantallas. Está bueno. Bueno, y pasamos a la próxima residente, que ahora sí, Tuti. Que, bueno, también como viene desarrollando una práctica performativa, una práctica donde el cuerpo es uno de los materiales centrales, un cuerpo que interactúa con su medio, interactúa con su entorno, un cuerpo que justamente está como en la pregunta de cómo responder a esas demandas del contexto, y en particular, y en lo que fue estas 3 semanas de residencia, el trabajo de Tuti es muy interesante lo que hizo, digamos, desde el cuerpo, ese cuerpo material que ocupa un espacio, que tiene necesidades, ¿no? Que late en sus órganos y corre sangre por las venas. Todo este enjambre de cosas que acabo de nombrar fueron volcadas a un espacio y un entorno digital y un cuerpo hecho a través de inteligencia artificial también. Entonces es interesante como este traslado, ¿no? Voy a usar comillas acá, de la realidad en comillas a la, entre comillas, virtualidad, que es también otro modo de ser de la realidad. Y bueno, no agrego nada más. Creo que me parece interesante ir y ver qué es lo que le pasó a este cuerpo digitalizado cuando entra en relación con este otro entorno también digitalizado y qué posibilidades se abrieron. Hola, gracias Marian ahí por la introducción. Y bueno, sí, como bien se explicó ella, yo en general, como a través de mi práctica, intento como reflexionar, investigar un poco en cómo el contexto afecta al cuerpo, ¿no? En algo de la afectación del cuerpo, cómo es el vínculo entre cuerpo y enfermedad, cómo puede esto, lo cotidiano, ¿no? Como la violencia que a veces se oculta en lo cotidiano, afectar nuestros cuerpos y cómo quizás mediante hacernos conscientes, ¿no? De estas afectaciones, podemos responder, ¿no? A partir del cuerpo accionando y evitando de esa forma que nuestro cuerpo se enferme o colapse. Entonces, para la residencia yo me propuse, pensando como en nuestra actualidad, como en esta derivación digital de lo que es nuestro cuerpo, ¿no? Como esta parte digital que todos y todas poseemos hoy en cierta manera, ¿no? Ya sea a través de este Zoom o de la instancia de las redes sociales. Y pensar, o sea, cómo es esta imagen digital o esta imagen objeto de lo digital, cómo se vincula en el ciberespacio y cómo podemos vincularnos con esas imágenes y como qué tipo de distorsiones o afectaciones tiene. Entonces, ahora lo que voy a hacer es compartirles en mi proceso, así ya lo ven y de paso les voy explicando un poco, que fue para mí como mucho aprendizaje. Y bueno, esperen que tengo que silenciar las páginas. Ok. Bueno, esto que pueden ver acá, creé por un lado con mi cuerpo, con fotogrametría, que es un proceso mediante sacar múltiples fotos, crear un modelo 3D de mi cuerpo, ¿no? Este es mi cuerpo creado en modelo 3D. Después pasé a una plataforma y le creé como estas sí, como modificaciones que pretenden ser como un mapa emocional de ciertas partes del cuerpo. Y lo que vemos atrás, por ejemplo, son imágenes que también creé con inteligencia artificial, pero me puedo atravesar, moverme desde dentro también, mover una especie de latido o presión en el pecho, cómo opera la cabeza desde adentro, cómo recorrerme. Y estas imágenes de acá atrás las creé con inteligencia artificial. Es un programa que funciona a partir de... Uno le pone una oración, una descripción textual, y la plataforma devuelve una imagen, ¿no? Entonces en esto me interesaba crear como una imagen de una ciudad con cierto movimiento, con
cierta, bueno, que se notara también, que diera cuenta que no era una imagen de la realidad, sino que era algo creado en cierta forma, de forma digital o artificial. Y lo que coloqué en el mapa son es el mapa de texturas, de materiales que devuelve la plataforma cuando hacemos fotogrametría, como el mapa de materialidad. Entonces hay partes como de mi cuerpo, de partes del piso, de todo que se usaron acá. Entonces un poco la impronta, bueno, y lo que hice fue crear, después poner todo esto, volcarlo en este Mozilla Hubs, y ahí podemos ver ahí al otro avatar. Entonces esta idea de que va a estar el link en el PDF y para que ustedes se puedan meter, es básicamente un espacio virtual donde pueden recorrerlo, ¿no? Ver cómo son este intervínculo con otros cuerpos virtuales, estar como tener esa conciencia como de un cuerpo virtual que atraviesa y hace cosas que no haría. Y también elegí como este espacio así como muy de lo digital, como para dar cuenta de eso, ¿no? Como para no querer pretender como, bueno, que esto es la realidad física, sino como, bueno, ¿no? Esta instancia que habitamos desde lo digital y cómo opera, ¿no? Esto de la fotogrametría, ¿no? Me devolvió como los errores y todo, como esta imagen rota, que igual me gusta mucho, ¿no? Pensar como en la fragilidad del cuerpo, un cuerpo roto, atravesado, digamos, como por todas estas afectaciones. Bueno, sí, le puse esta obra Afectación Digital, como el cuerpo expandido, como para un poco cuenta como de todo esto. También le puse sonido ahí, que dejé como la placa de sonido. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Poder explorar, poder crear como una imagen, cuerpo afectado, modificado desde lo digital. Realmente creo que eso sobre todo, no estoy olvidando de nada. Sí, bueno, la idea es esa, ¿no? Que después, o sea, se puedan meter capaz con más gente, que vean como que cómo también operan entre sí esos cuerpos digitales. Gracias. No, buenísimo, hay que meterse y chusmear. Bien, gracias. Y estamos llegando al final de las presentaciones, después de la cual vamos a abrir a todas las personas que están presentes para que hagan preguntas. Esperemos que hayan apuntado sus preguntas. Y nos toca el turno de Violeta y Marcio, que se presentaron en la residencia como un grupo de trabajo. Y el proyecto se puede como describir muy fácilmente. De todo lo interesante está por fuera de lo que yo pueda contarles, y es la visualidad en realidad del proyecto. Rápidamente lo que les puedo decir es que el proyecto surge de caminatas por el entorno, por el barrio, por la calle, por la ciudad donde viven Violeta y Marcio, que es Berlín, pero que se puede ir a replicar en Buenos Aires, en San Juan, en cualquier otra ciudad. Y esa caminata tiene como objetivo recoger basura, así como se escucha. Y con esa recolección y con las imágenes de eso recolectado, ellas diseñaron un filtro que se pone sobre el rostro, como los filtros de Instagram, y de alguna manera hacen como imposible no ver la basura, ¿no? Que es un poco lo que hacemos, un poco eso que llamamos basura, lo llamamos basura justamente para no verlo nunca más, ¿no? Ese nombre que le damos, basura, se lo podría llamar de otra manera, y a lo mejor el vínculo que tendríamos con esos elementos sería distinto, y creo que esto es lo que hace este proyecto, ¿no? Como hacer evidente eso que buscamos de cualquier manera descartar y olvidar que está ahí y que se va acumulando y va siendo como una gran mochila atrás de nuestras espaldas. La basura, ¿no? Estoy hablando. Así que bueno, nada, también les cedo la palabra. Gracias, Marian, por la intro. Bueno, nosotros con Marcio empezamos a hacer unas recorridas por Berlín. Empezamos a captar la basura, medio estilo Pokémon, a capturarla a través de una cámara digital y un escaneo 3D, y empezamos a utilizar esas imágenes o esos modelados 3D del,
lo que sería el material descartado o piezas de obsolescencia o también llamado basura. Para crear este collage virtual, o sea, sacarlo de la calle y traerlo a la virtualidad. Sí, bueno, esto por ahí se encuadra en un proyecto que tiene que ver con redefinir la basura, así como decía Marian en la intro, quizá llamándole distinto o simplemente cambiando el significado de esa palabra, pero redefinirla, redireccionarla y darle otro uso. Entonces consideramos que una primera instancia para eso es primero digitalizarla, tomarla en forma digital, colectarla ahí, quizás se pueden hacer quizá otras cosas, pero en otra instancia del proyecto esta idea va a ser tomar esta basura, trabajarla en 3D, adicionar materiales que tengan que ver con los materiales ecológicos, biodegradables, quizás desarrollar nuevas técnicas para imprimir e incluir esta basura, estos residuos, como una materialidad. Y bueno, básicamente aprovecharla y redefinirla. Ahora voy a compartir pantalla, así les contamos un poco del procedimiento. ¿Cómo fue? ¿Acordarlo? Esto lo llamamos al proyecto Filtrashi, porque combinamos el filtro con trash en inglés, que significa basura, al estilo de, por ejemplo, Twitter o Instagram, que quieren hacer un nombre cool de algo que termina siendo un poco grotesco. Y contamos que proponemos redefinir los usos de los residuos urbanos, los artículos descartados y las piezas eliminadas debido a la obsolescencia programada. Para eso creamos filtros disfuncionales para visibilizar en el mundo virtual lo que ha quedado tirado en la calle analógica. Acá mostramos cómo capturamos este primer elemento, que es una bolsita de jugo, que se puede observar en cualquier calle constantemente todos los días. Está muy presente. Y aquí empezamos a jugar con ponernos esos materiales descartados en un filtro de realidad aumentada, como Marcio, nuestro modelo, puede mostrar. Este es el filtro que está en proceso de ser uno de los filtros que vamos a cargar en los próximos tiempos, cuando nos verifiquen y nos validen. Y este sería, por ejemplo, uno de los fondos que está usando Marcio ahora en su Zoom. Este y otros fondos se pueden descargar aquí, por si desean ustedes también agregar algún tipo de basura a su espacio virtual. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, gracias. Gracias a todas las residentes por la presentación. Caro, creo que ahora puede ser un muy buen momento para abrir el micrófono para las preguntas. Total, sí. Para preguntas o comentarios, quizás quieren, tal cual, no sé, algún aporte, ¿no? Como... Sí, aprovecha. Ahí la vamos a poner más a Violi más en Spotlight. sí, aprovecha que los residentes están presentes, ¿no? Sí. Violi, perdón, y lo que dijiste de lo que dijeron de los fondos, ¿dónde se puede descargar? ¿En la web? Sí, sí, en la web que pasamos de Filtrashi, está en Behance, ahí hay un link para descargar sus propios fondos, están alojados en el Drive, y que hay 4 imágenes estáticas y 4 videos también. Después, porque Windows te permite poder poner videos animados de fondo. En Zoom, en Zoom permite videos y por lo que estamos viendo Apple, ¿no? Pero después en esa misma Behance queremos subir el link para descargar los filtros cuando nos lo aprueben, nos lo validen en Facebook, Instagram, en esas plataformas. Iba a compartir para que todo, porque si no hay preguntas, para que puedan descargarse y ver como más en detalle cada uno de los procesos que fueron desarrollando a lo largo de estas 2 semanas de intercambio. Se los voy a compartir ahora en el chat. Para quien quiera, pueda... Gracias, Marce.
Ahí Marcela, bueno, y también Azucena compartieron, pueden entrar. Y, y gracias a los residentes, porque sí, si no hay disponibilidad al diálogo es muy difícil llegar a lo que estamos compartiendo. Y creo que es eso, si no hay preguntas. ¿Me escuchás? Sí. ¿Alguien quiere hablar? Mariela, no. Mariela. Antes que se despidan, yo... nada, que, bueno, como vos nombraste, desde la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación venimos desde hace tiempo acompañando a FlusLab, ¿no? Y la verdad que cada vez que se hace la residencia es un input impresionante. Y eso, y ver los sanjuaninos que participan allí, nada, nos llena de orgullo, ¿no? De ver cómo resuelven y cómo interpretan situaciones sociales, desde diversos ámbitos conectados con el arte, ¿no? Es muy bonito verlos metidos acá en este ámbito digital, relacionados con todos aquellos otros que están en otros puntos del planeta, pensando e interpretando cosas de la misma manera o no, pero combinándonos entre allá y acá, ¿no? Entre vos también, Caro, allá y nosotros acá. Sí, así la idea, bueno, es esa, generar ese puente, ¿no? Como lo que hablamos siempre, es la idea es esa, generar el puente. Con Vero, que es la diseñadora industrial, siempre decimos cuando presentamos la parte de materialidad que lo importante a veces es imposible uno poder resolver todo, pero es generar redes donde uno sabe a dónde preguntar. Y ese es el trabajo colaborativo para nosotros y cuando hablamos de lo transdisciplinario. Empezar a pensar proyectos colaborativos en conjuntos, que no quiere decir hacer una pieza entre todos, sino en el momento del diálogo y generar una plataforma de diálogo, ese intercambio se da, inevitable. Y desde mi lugar yo agradezco un montón la colaboración de San Juan, porque está buenísimo que sucedan estas cosas. Porque es cultura, es ciencia y es arte, y no es un gasto, sino que es una inversión, y eso está bueno. Como así como decía Azu, lo de exigir, nuestro lugar de poder exigir, ¿no? De empoderar y pedir lo que es justo y lo que debe suceder, como es una manera de también, por lo menos desde mi lugar lo veo así. No, te decía que yo creo que los contextos nos determinan distintos y muy distintos. Entonces poder encontrar este espacio en común entre allá y acá, entre pensar cosas juntos, es lo que me parece impresionante, ¿no? De combinar esfuerzos y mentes para generar ideas y para interpretarnos. Sí, sí, total. Seguiremos. Bueno, gracias a FlusLab y a todos. A todos los que estamos. A los participantes en esta edición, a Juliana y a Lilio, que son unos capos. Gracias. Y a Marita también, que... Bueno, gracias. Perro. Me encantó que haya la voz oficial desde San Juan también, como recuperando estos cruces y el puente. Y para mí coincido, ¿no? con que los contextos hacen una gran diferencia, ¿no? Desde dónde nos conectamos. Pero justamente por eso, porque son desde esas diferencias que nos encontramos. Ya todos los sistemas en los que nos movemos tienden a homogeneizar todo, ¿no? Y entonces está bueno seguir rescatando nuestras diferencias. Porque también es una forma de aprender a escucharnos, a escucharle a lo distinto, escuchar lo diferente, escuchar a la otra, ¿no? Al otro también. Creo que estos ejercicios que hacemos en contextos tan cuidados como pueden ser las residencias, también nos enseñan a ser como... ciudadanas del mundo, más tolerantes, más escuchas, ¿no? Como más abiertas, nada, como un microcosmos también de eso. Sí, y gracias a todas por estar acá, un viernes a la noche. Total, gracias a todos.